Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Rosy Condori, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado SIC. Agradecer la participación de cada uno de ustedes al curso de limpieza y desinfección de los componentes del SAP y recuperación del agua. Esta ponencia estará a cargo por el ingeniero Eloy Fierro Yarango. Antes de iniciar con la ponencia, voy a mencionarles algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante el desarrollo de la ponencia. Las preguntas o dudas que tengan se van a responder al finalizar la presentación. Para la coordinación de la entrega de certificados y envío de la clase grabada, voy a dejar nuestros números de contacto en el chat de Zoom. Bien, eso sería todo. Buenas noches, ingeniero. Le doy el pase. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Vamos a desarrollar nuestro curso del día de hoy. El tema que vamos a tratar es el de limpieza y desinfección de los componentes del sistema de agua potable y cloración del agua. Voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si ahí se puede ver. Ingeniero, si se observa. Ya, bien, muchísimas gracias. En esta oportunidad vamos a desarrollar este curso que forma parte de las actividades propias de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable que deben ser desarrollados por los encargados de la operación de los mismos, el operador, ¿no? Que en los ámbitos urbanos vienen a ser las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, y que pueden ser privadas o pueden ser paraestatales. Y en el caso rural, los operadores son las denominadas organizaciones comunales, más conocidas como JACES, que son las encargadas de gestionar la infraestructura de saneamiento, agua principalmente, que se ha desarrollado y para la prestación del servicio. El temario, el contenido temático que se propone para que se va a desarrollar en esta oportunidad, en primer lugar vamos a hablar sobre las generalidades de la limpieza y desinfección de los componentes del sistema de agua potable. Después vamos a hablar sobre la determinación del cloro para la limpieza de estas estructuras, principalmente orientado hacia el ámbito rural, ¿no? Porque en el ámbito urbano, las prestadoras de servicio son las que desarrollan estas actividades, tienen un conocimiento bastante amplio de las mismas porque cuentan con la incorporación de profesionales con experiencia, profesionales que han llevado, se han conducido en el desarrollo de su formación profesional, ¿no? Llevando cursos relacionados a la operación y mantenimiento. En cambio, en el ámbito rural no ha sido así, ¿no? En el ámbito rural, las JACES, que son organizaciones comunales, es decir, formadas por los propios usuarios, son las que desarrollan este tipo de actividades. Y por lo tanto, ellos, digamos, son los que tienen más dificultades, más limitaciones en poder implementar de forma apropiada o de forma ideal estos procesos. Después vamos a hablar sobre cómo se desarrolla el proceso de limpieza de los componentes del sistema, también de desinfección, y por último vamos a hablar sobre la cloración del agua. En cuanto a los aspectos generales relacionados a la limpieza y desinfección, ¿no? Antes de poder tratar este tema, debemos de recordar que los componentes orientados
o que están considerados dentro de los sistemas de agua potable han sido generados a través de inversión pública en cumplimiento de una serie de, de dispositivos normativos y también de dispositivos técnicos de diseño, en el cual ya se indica qué características debe de tener, qué tipo de componentes debe de conformar un sistema de agua potable. Estamos hablando del ámbito rural, considerando ciertos aspectos de diseño que se han definido. En el ámbito urbano, lo que está normado y lo que está definido a través de lineamientos técnicos de diseño son las conexiones domiciliarias, las tuberías, las redes de distribución domiciliaria, las cajas de las válvulas, etcétera. El sistema propiamente dicho, digamos las tuberías y otros elementos vinculados a esto, rompepresiones y demás, no están definidos a través de un lineamiento normativo específico porque estas tienen que ir respondiendo a las características de la población en términos de cantidad, ¿no? También de dotación, en términos de disponibilidad económica de la población para poder cubrir un costo de operación y mantenimiento y otros factores más. En el ámbito urbano, el Estado ha definido una estructura particular que es la creación de las GACES como asociaciones privadas a la cual el Estado le entrega en cesión de uso el sistema de agua potable, en este caso, para que lo gestionen, lo administren, lo operen y lo mantengan. Parte de esta operación y de este mantenimiento va a ser la desinfección, la limpieza y la desinfección de todos los componentes que están vinculados al sistema. Técnicamente podemos definir a la limpieza y la desinfección como un conjunto de actividades que se desarrollan empleando determinados equipos, determinados utensilios y también empleando insumos ya definidos y que todo esto está orientado en primera instancia a erradicar, ¿no? Los microorganismos que puedan estar presentes en estos componentes y que vayan a alterar la calidad biológica del agua. La limpieza y la desinfección se orientan principalmente hacia el aspecto biológico del agua. Estas actividades de limpieza y desinfección no son actividades que la organización va a definir por cuenta propia, es decir, la JAS o la organización comunal no va a establecer cuáles son estos procedimientos de limpieza, estos criterios de desinfección, etcétera, sino que estos ya van a estar plasmados en un documento técnico que ha sido generado al momento de la construcción de la infraestructura. Este documento técnico es denominado Manual de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura. En ese documento se han plasmado todas las consideraciones particulares, detalladas, que se tiene que seguir para poder desarrollar la operación y mantenimiento. Y dentro de ellas, dos aspectos importantes es la limpieza y la desinfección, que son actividades que tienen cierta recurrencia, ¿no? Algunas se desarrollan con mayor frecuencia, con mayor recurrencia que otras, pero indistinto a ello, ambas se tienen que implementar en cada periodo de gestión, es decir, en cada año, mínimamente entre 2 hasta 4 o 5 veces, dependiendo de las características, del recurso, de la zona y demás, ¿no? Y esta limpieza y desinfección va a comprender a todo el sistema.
que va desde la captación, ¿no?, hasta las conexiones domiciliarias. Ahí nada más, porque ya dentro de cada unidad de vivienda, de cada unidad domiciliaria, el responsable de la limpieza y de la desinfección y también del mantenimiento del sistema interno de agua potable, digamos, va a ser el usuario. Esto tanto para ámbitos urbanos como para ámbitos rurales, ¿no? No el operador ni ninguna entidad va a ingresar y le va a decir: oye, mira, acá no debes de tener este tipo de grifería, debes tener este otro tipo, esta tubería está, no debe estar cubierta por un centímetro de suelo, de material, sino debe estar cubierta por un centímetro y medio, etcétera, ¿no? Ya eso va a depender del usuario, porque él va a tener que asumir los costos relacionados al consumo del recurso, ¿no? Si él no se preocupa por mantenerlo y cuidarlo apropiadamente, simplemente tendrá que pagar un mayor importe. Ahora, mucho de esto de la limpieza y desinfección, sobre todo de la desinfección, se orienta principalmente a las partes internas de la infraestructura. La limpieza también comprende las partes internas, pero también abarca las partes externas, ¿no? La cara externa del reservorio, la tubería, etc. Es importante porque va a prevenir el deterioro de la infraestructura. Esa es la primera importancia que tenemos que entender nosotros de la limpieza y desinfección. Porque previniendo el deterioro, garantizamos que la infraestructura pueda tener mayores años de vida útil. Y recordemos que toda infraestructura tiene que tener mínimamente 10 años de vida útil. El otro aspecto de importancia es el facilitamiento que genera para verificar posibles rajaduras, fisuras, primero fisuras, luego rajaduras, que vayan a afectar a la infraestructura, ¿no? De modo tal que como está limpio, está exento de materiales o de elementos que cubran la superficie interna, la superficie externa de las estructuras, rápidamente se pueden apreciar algunos daños estructurales, ¿no? Empezando con fisuras, pasando luego a rajaduras. Y en ese sentido se pueden implementar todas o cualquiera de las técnicas que se ha definido. Otro aspecto importante es que permite erradicar los microorganismos dañinos que están presentes en el sistema de agua. Tengamos en cuenta que una vez que el agua es captada, esta va a pasar necesariamente por un proceso de desinfección básico, ¿no? Que es la cloración, es el procedimiento más elemental de desinfección. Y hay otros mecanismos de desinfección un poco más, digamos, demandantes de algunos recursos, utilizando el mismo producto de cloro, ¿ya? Hay otros utilizando rayo ultravioleta, otros utilizando ozono, etcétera. Pero son más costosos, requieren más maquinaria y también requieren personal más especializado para la operación y mantenimiento. Lo que se va a buscar a través de esta limpieza y desinfección es garantizar, como les decía, la calidad biológica del agua, ¿no? Para que en este cuerpo de agua, una vez ya tratado, una vez desinfectado, no vaya a generarse esta proliferación microbiana que vaya a afectar la salud de la población, restándole total calidad al cuerpo de agua. La limpieza en específico es importante porque va a garantizar un funcionamiento apropiado de todo el sistema y de todos sus componentes. También es determinante en la prestación del servicio en términos de cantidad, es decir, que la limpieza nos garantiza que se pueda entregar el caudal apropiado a cada usuario, ¿no? Porque no hay elementos que impiden trasladar ese caudal o no hay elementos que impiden
o que restan la velocidad y generan atoros o cosas similares. Otro aspecto importante es que la limpieza evita que se puedan ir acumulando elementos no deseados, principalmente los físicos y los microbiológicos. Permite que el sistema opere sin reducción de caudal y sobre todo la limpieza tiene una incidencia importante en la prolongación de la vida útil del sistema de agua potable, ¿no? Para que de esta forma el sistema pueda estar operativo más allá de los 10 años que se había planteado como horizonte. La desinfección también tiene sus aspectos importantes. Como la desinfección, les mencionaba, está más orientado a la calidad biológica del agua, es decir, está orientada al manejo, a la erradicación de microorganismos. Su importancia inicial va a estar también orientada a la calidad sanitaria del agua. Es decir, que no se constituye el agua en fuente de afectaciones a la salud de la población. Otro aspecto importante es que permite controlar las concentraciones de microorganismos de modo tal que estos en todo momento estén por debajo de los límites aceptables o de los estándares aceptables. Recordemos siempre que la existencia de un microorganismo en un cuerpo de agua no indica contaminación, ¿no? Lo que indica contaminación es la población de ese microorganismo. Otro aspecto de importancia es que previene, evita la propagación de infecciones que van a afectar a la salud de la población. Y finalmente, que va a contribuir al desarrollo de una cultura sanitaria en la población. Esto a través de los procesos de capacitación, de desarrollo de capacidades que se van a llevar adelante en la fase de operación y mantenimiento. En cuanto a los insumos, materiales para la limpieza y la desinfección, los materiales van a ser escobillas y escobas, ¿no? También parte de estas escobillas, sobre todo, se recomienda que sean de fibras bastante abrasivas, ¿no? Para que se pueda remover apropiadamente las películas que se vayan a ir depositando en las paredes, en los revestimientos de los componentes. Igual son escaleras y pedestales para poder alcanzar partes altas de alguno de los componentes, de los reservorios, de alguna pasarela, etc. Baldes de distintos volúmenes para poder ir preparando las dosis apropiadas y también para trasladarlas, y recipientes graduados para poder hacer cumplir con los cálculos que se han ido determinando. Balanza para poder hacer lo mismo, determinar los pesos, las concentraciones que se han ido definiendo. Cucharadas para revolver, orientadas a garantizar una homogenización del desinfectante, y siempre la indumentaria de protección. En cuanto a los insumos, cuando hablamos de los insumos utilizados en la limpieza y la desinfección de sistemas de agua potable, tenemos que pensar en que el insumo que vamos a utilizar como elemento desinfectante tiene que ser uno que no altere la característica química del cuerpo de agua. Parte de esta característica química está orientada a la concentración residual del elemento desinfectante. Entonces, el elemento desinfectante por excelencia que se utiliza, como habíamos dicho, es el cloro,
nosotros no podríamos utilizar algún otro tipo de desinfectante que pueda reaccionar con este o que vaya a contribuir con otro aporte de otro elemento como residual. Y como lo que nos queda es utilizar el cloro, porque cumple además de eso otra serie de características deseadas en los desinfectantes de agua potable, tenemos que calcular apropiadamente la concentración y sobre todo los volúmenes de cloro que vamos a utilizar en la limpieza para no incrementar este cloro residual que se va a medir en la prestación del servicio. Entonces, generalmente, el insumo que se emplea es el cloro, que puede ser en forma de granulados, ¿no? En forma de polvo, hipoclorito de calcio, que generalmente viene en una concentración de 70%. Puede ser así granulado, puede ser también en pastillas o también puede ser en clorogás. Este último es relativamente un poco más complejo de manejo, ¿no? El más simple es el cloro, digamos, a granel que se va a utilizar. En ningún caso pueden utilizar ustedes algún compuesto limpiante en las paredes internas de la infraestructura del sistema de agua potable. No pueden utilizar jabón, por ejemplo, ni siquiera el famoso jabón patito, ¿no? Tampoco pueden utilizar detergentes o algunos otros tipos de desinfectantes. Por ahí se ha estado empleando, ¿no? Este modo muy puntual y teniendo en cuenta que también es relativamente costoso, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el término, la denominación de este de la boca. Lo único que me acuerdo ahorita es cuaternario. Ya. En cuanto me acuerde, les voy a mencionar. Ese podría ser estado probando, pero tiene la, digamos, dificultad de su costo y sobre todo de la dificultad en su gestión, ¿no? Sobre todo por el volumen. En cuanto al equipamiento, lo recomendable es que estos procesos de limpieza y desinfección se realicen utilizando equipos de protección apropiada, que puede estar constituido por todo un overall, una protección completa, o si no, más puntual, ¿no? Casco, lentes, mascarilla para respiración, guantes de jeve y también botas de jeve. Considerando que se va a trabajar con cloro, el cual tiene un grado de peligrosidad, ¿no? Y que al momento de realizar las desinfecciones de algunos componentes, ¿no? Por ejemplo, los reservorios, vas a estar encerrado en un espacio, ¿no? Los gases que se emanen pueden afectar o van a afectar la salud del trabajador, por eso es que se recomienda que tenga esta mascarilla. Igualmente, los otros elementos para prevenir posibles sucesos en los cuales el desinfectante, ¿no? El cloro, llegue a tocar su piel, etcétera, ¿no? Y no se vayan a ver afectados. En cuanto a estos equipos de protección, recuerden la premisa que tienen que ser revisados al menos cada 15 días y ser renovados periódicamente, ¿ya? Porque muchos de estos tienen un periodo óptimo de uso y de protección. Pueden verse que están sanos, que están íntegros, que no tienen daños, afectaciones, etcétera. Pero eso no implica que estén al 100% operativos. En cuanto a la determinación del cloro para las estructuras, este es solamente para las estructuras, porque la determinación del cloro para el proceso de cloración es distinto. Acá se tiene que tener en cuenta, ¿no? Que este compuesto, este desinfectante, cumpla con estas condiciones. Uno, que tenga la capacidad de destruir la mayor cantidad de patógenos que pueden estar presentes en el agua. Es por eso que el cloro es el desinfectante por excelencia, porque destruye la mayor cantidad de estos microorganismos. Que su capacidad de desinfección no se pierda ante cambios de la composición o las condiciones del agua.
¿no? Principalmente de la temperatura. Se entiende que el rango óptimo de temperatura del agua para que el cloro pueda llevar adelante un buen proceso de desinfección está entre el rango A, desde 10 hasta 17 grados centígrados, siendo el óptimo los valores más cercanos a 15. Debe de mantener su capacidad desinfectante por un periodo largo de tiempo y también en el mismo rango de temperatura apropiada del agua, que está cercano a los 15 grados. Debe ser fácil y seguro de aplicar y sobre todo la determinación de la cantidad necesaria para la desinfección tiene que ser fácilmente calculable por parte de los operadores. Y finalmente, otra característica es que una vez aplicado, siempre quede remanentes de una protección residual para poder, digamos, afrontar posibles sucesos de contaminaciones posteriores a la desinfección, ¿no? Es decir, una vez que el agua pasa por el sistema de cloración, se entiende que debe quedar todavía cierta concentración de cloro en el agua que le permita superar, ¿no?, posibles contaminaciones en puntos posteriores a la cloración. Debe tener un efecto residual, pero es un efecto residual también que se pierde rápidamente. Algunas características del proceso de desinfección. Tiene que ser un proceso bastante simple, no debe ser complejo. Se recomienda que no considere o que no involucre demanda específica de equipos de recursos adicionales, ¿no? Es decir, que no se requiera motobombas, bombas especiales, camiones grúa y cosas así. La determinación del elemento que se va a utilizar como desinfectante tiene que ser de fácil cálculo y también de fácil aplicación. El proceso de desinfección tiene que ser de bajo costo, sobre todo porque considerando que esta misma recomendación es aplicable a las gases. Y el producto, el elemento desinfectante, tiene que estar presente en el mercado y tiene que ser totalmente accesible a los operadores. De los varios productos desinfectantes que se tiene a disposición, hay algunos que son sumamente avanzados tecnológicamente hablando, requieren equipamiento especial. Eso también hace de que su costo, ¿no?, sea bastante alto, su costo de operación y mantenimiento. Entonces, acá lo que se nos pide es determinar un proceso de desinfección apropiado que pueda luego ser cubierto en sus costos por el aporte individualizado que va a generar cada uno de los usuarios. En ese sentido, se ha determinado que el cloro es el elemento ideal para llevar adelante estos procesos de desinfección, ¿no? En cuanto a su toxicidad, es un elemento que, digamos, tiene una capacidad de letalidad sobre los microorganismos, esto debido a su toxicidad, en niveles en concentraciones de 3.5 miligramos por litro, ¿no? El cloro ya es detectable a través del olfato. Y esto es importante tener en cuenta porque eso significa o implica que hay un desprendimiento de iones de cloro, los cuales llegan a las fosas nasales para que puedan ser reconocidos como tales. Pero sabemos pues que el cloro es el elemento nocivo, ¿no? Por lo tanto, si ya nosotros a 3.5 miligramos por litro encontramos ese olor característico del cloro, ya nos estamos viendo afectados también, ¿no? Luego está la toxicidad que llega de 3.5 hasta 15 miligramos, donde ya hay irritación a las mucosas, de los ojos, las vías respiratorias, de la garganta también, si no hemos estado usando las mascarillas. Y así, ¿no? Otro aspecto que se tiene que tener en cuenta es la concentración
y el tiempo de exposición que se tiene que considerar con el cloro para poder generar las condiciones de letalidad hacia estos microorganismos. Esto funciona tanto para la desinfección del agua potable como para la desinfección de los componentes de saneamiento. Ahí está en pantalla las concentraciones. El procedimiento básico para determinar cuál va a ser la dosis de cloro que vamos a utilizar para la desinfección de nuestros componentes es a través de las pruebas de balde, ¿no? Vamos a preparar una solución de cloro al 1%, es decir, 10 gramos por litro, y vamos a disolver ahí, ¿no? En primera instancia, 17 gramos de hipoclorito de calcio, que viene al 60%, o 200 gramos de lejía al 5%, o si tenemos hipoclorito de calcio al 70%, que es lo que normalmente viene, tendríamos que hacer los cálculos respectivos para determinar la cantidad de dosis que vamos a completar. Luego, en 4 baldes grandes, vamos a añadir 10 litros de agua, ¿ya? Que vamos a buscar que sea la desinfectada. Y vamos a tomar con una jeringa unos volúmenes de nuestra solución de cloro al 1%. Y vamos a ir agregando, ¿no?, esta dosificación a los baldes de agua con 10 litros. Primero, al primer balde le agregamos 1 mililitro. Al segundo le agregamos 1.5, al tercero le agregamos 2 mililitros y al cuarto 5 mililitros de la preparación de cloro al 1%. Se deja esperar por 30 minutos y de ahí recién se mide, ¿no?, cuál es el cloro residual. Aquel recipiente que marque 0.5 miligramos por litro de concentración de cloro, esa vendría a ser la concentración que vamos a utilizar nosotros, ¿no? Para nuestro ejemplo, se entiende que el balde que ha marcado ese contenido residual es el de 5 miligramos por litro, o perdón, es el de 2 miligramos por litro, por lo tanto, se trabaja con esa concentración. Es la forma más fácil y más práctica que se ha determinado para definir esta concentración de cloro en campo. Y de ahí lo que se procede es a realizar los cálculos sobre el volumen de las estructuras, ¿no? Para eso se pueden descargar algunos aplicativos. Acá en pantalla tienen un aplicativo. Que es para calcular área y volumen, ¿no? Simplemente se ponen algunas dimensiones referente a los odios que corresponden. Si es tubería, será pues el cálculo del volumen de un círculo. Si es un reservorio, será pues de un cilindro, si es que es de forma cilíndrica. Si es cúbica, será, si es de forma cúbica, será el volumen cúbico y así sucesivamente, ¿no? Este es una imagen de otro aplicativo para el cálculo del cloro, ¿no? Simplemente se pone ahí la concentración de cloro comercial, es decir, la concentración de cloro que hemos adquirido, cuál va a ser el volumen de agua que requerimos para determinar nosotros cuál va a ser la cantidad de cloro que tenemos que incorporar. Y de ahí procedemos a, ¿no?, como decía, determinar los volúmenes de cada una de las estructuras por separado, ¿no? Es decir, vamos a hacer el conjunto de cálculos para determinar el volumen del reservorio. Después vamos a hacer el cálculo para determinar el volumen de las líneas de conducción, las líneas de distribución, aplicando para esto la fórmula del volumen cilíndrico. Y en lugar de considerar altura, vamos a considerar longitud, ¿no? La longitud de la tubería, siempre y cuando esta tubería tenga un diámetro común. En cuanto a la tubería cambia de diámetro, nosotros tenemos que volver a aplicar la fórmula y volver a calcular el volumen.
Entonces, ya teniendo nosotros el volumen y teniendo también nosotros la concentración que hemos definido, ¿no? Que era en el ejemplo, era 2 miligramos por litro. Si vamos a requerir, digamos, para el volumen de un reservorio que tenga, como dice acá en el ejemplo, un reservorio de 14.4 metros cúbicos, ¿no? Nosotros tenemos que multiplicar 14.4 metros cúbicos por 1000, que es la cantidad de litros, y tenemos 14.400 litros, y tendríamos que multiplicar 2 miligramos por esa cantidad de litros, y esa sería la concentración de cloro que teníamos que incorporar para desinfectar todo ese reservorio. En cuanto a la limpieza de los componentes, esta limpieza va a desarrollarse en el marco del plan de operación y mantenimiento que van a implementar los operadores, ¿no? Que puede ser el operador en el área urbana o la HAS en el área rural. Si es que estamos hablando de la HAS en el área rural, esta propuesta, este plan de operación y mantenimiento tiene que ser aprobado por la Junta Directiva de la HAS y comunicado al ATM correspondiente, ¿ya? O en todo caso a la UGMS de la localidad, para que ésta tome conocimiento y lo pueda mantener en proceso de monitoreo, supervisión y fiscalización. En cuanto a la limpieza de la captación, que es el primer componente, ¿no? Siempre se parte por la limpieza de la parte externa y todo el área circundante, ¿no? De ahí pasamos a la limpieza de los tanques internos, de los reservorios, donde vamos a tener cuidado siempre con retirar la tubería de rebose, ¿no? Para desaguar el agua a través de la cámara húmeda. Y una vez que se ha desaguado, ¿no? Lo cual puede tomar algunas horas, vamos a proceder al escobiado de las paredes interiores. Solamente es el escobiado. No se olviden que no se debe de utilizar ningún tipo de limpiante, ¿no? Detergentes o algún otro tipo de desinfectante. Si quieren desinfectar, utilicen cloro nada más. Siempre se utiliza cloro únicamente. Una vez que se ha terminado de hacer la limpieza interior de las paredes, ¿no? Se procede al retiro de los sedimentos, empezando por la cámara húmeda, y se va enjuagando con abundante agua, ¿no? Haciendo que corre el agua hasta que, digamos, que la base, sobre todo, esté totalmente limpia. Una forma muy fácil de poder definir si está limpio o no es pasando nuestro dedo, nuestra mano, ¿no? Con guantes, sobre la superficie. Y si esta resbala como si tuviese una película de aceite por encima, quiere decir que todavía ahí hay una película o unas capas acumuladas de microorganismos. Básicamente podrían ser algas y algunos otros tipos de microorganismos que generan esa poca fricción, ese deslizamiento en la pared. De ahí se procede a determinar la cantidad de hipoclorito que se va a utilizar. Como ya lo hemos visto anteriormente, se va a preparar la solución desinfectante, ¿no? En un balde de aproximadamente 20 litros o puede ser de 10 litros, donde se diluye. Y con esto, con esta dilución, se va a ir frotando las paredes internas. Ya no se utiliza ningún otro tipo de desinfectante. Y de ahí pueden enjuagarlo con abundante agua, ¿no? Para evitar, pues, que el cloro se quede detenido ahí en las paredes. Y que luego se vaya liberando lentamente en el volumen de agua que se va a desinfectar y que esto eleve el cloro residual que se va a determinar en las evaluaciones posteriores. En las líneas que pueden ser de conducción, de distribución, si es con sistema de impulsión, es decir, con bombeo, también la de aducción, se tiene que coordinar con los usuarios para que estos cierren sus viviendas, cierren los caños de sus viviendas. Este es en el ámbito rural. En el ámbito urbano ya sabemos, ¿no? Cuando la entidad va a hacer la limpieza, simplemente nos comunica y nos dice que no va a haber agua tales días, y eso es porque
en lugar de pedirnos a cada uno y contar con nuestra responsabilidad y que efectivamente cerremos el caño, lo cual no lo vamos a hacer, vamos a encontrar mil excusas para incumplir, el operador prefiere cerrar la llave maestra, ¿no? Cierra la llave ante todo un sector, ahí se garantiza de que nadie utilice el agua, por lo tanto se va a poder llevar adelante la limpieza. Se cierran los caños y aproximadamente entre 4 o 6 horas, ¿no? Se empieza a desinfectar, se empieza a desinfectar la línea de a limpiar y desinfectar la línea de conducción, de aducción y de distribución, empezando con el reservorio. El agua que se ha almacenado, que se ha contenido dentro del reservorio para garantizar la desinfección, la limpieza del mismo, se deja correr por estas líneas, ¿no? Buscando que estas puedan llenar, puedan complementar, completar su caudal y toda la pared esté en contacto con el desinfectante. Se abre la caja de las válvulas, ¿ya? Las de salida, en cuanto a la red de aducción y de distribución, y se permite que el agua esté corriendo aproximadamente por unas 4 o 5 horas. Donde sea necesario, tienen que abrir las válvulas de purga para permitir que puedan estar saliendo todos los sedimentos que van a ir siendo arrastrados, así que también como que va a ir saliendo el volumen de agua que tenía que estaba incorporado el cloro que hemos definido. Una vez que hemos terminado de hacer esto y vemos que alrededor de unos 5 minutos el agua ya empieza a correr claramente, ¿no? Procedemos a cerrar todas las válvulas, ¿ya? Para dar por concluido ese proceso. En el reservorio, la limpieza inicia también en la parte externa, ¿ya? También se traslada a la parte circundante. Luego de eso se verifica que se desagüe totalmente el reservorio, para eso se abren las válvulas correspondientes de limpieza y desagüe, se cierra la válvula de ingreso, ¿no? Previamente, y se procede a la limpieza interna, igual como hemos hecho en la caja de captación, en la estructura de captación, ¿no? Acá, pero como el reservorio es una construcción cerrada con un único acceso reducido, la persona que va a ingresar para hacer la limpieza tiene que tener su equipo de protección, ¿no? Para garantizar su seguridad. Igual que en el caso anterior de la captación, acá también se escobía fuertemente las paredes para buscar retirar todos los microorganismos que se han adherido a las mismas. Se va a buscar siempre que esto que se está retirando se ha trasladado al piso del reservorio y de ahí se va a ir extrayendo se va a ir expulsando a través de las tuberías de desagüe. Y se termina enjuagando, ¿no? Se enjuaga con abundante agua toda la estructura interna, buscando eliminar todos estos elementos. Muchos de los sistemas de agua potable tienen elementos complementarios, que pueden ser cajas rompepresión, repartidoras, ¿cómo se llama esto? Pasarelas y otros más. Todas ellas, ¿no? También se tienen que proceder a la limpieza. Igualmente, se procede de la misma forma que en el reservorio, se cierra el punto de ingreso, la válvula de ingreso, ¿no? Se abren las válvulas de drenaje o de desagüe y se procede al retiro en principio del agua y luego de todos los sedimentos, ¿no? Igualmente, se limpia todo con cepillos, con escobillas, buscando remover la mayor cantidad posible de estos elementos. Y una vez que ya se ha terminado de hacer esta remoción, ¿no? Se abre el punto de entrada y se abre el punto de salida y se deja correr el agua aproximadamente por 5 minutos, buscando garantizar que los sedimentos que hemos extraído de las paredes, los laterales, sean expulsados.
Una vez concluido esto, ¿no? Ya se cierran las válvulas de drenaje, se tapa y está listo para ser utilizado. En cuanto a la desinfección de los componentes, como habíamos mencionado anteriormente, esto se realiza utilizando el cloro, ¿no? Ahí hay algunas concentraciones recomendadas de cloro para las captaciones, para los buzones de reunión y los rompepresiones. Para el caso específico de los reservorios, ¿no? Esto tienen que calcular cada uno porque los reservorios varían de volumen. En la parte de la captación, la desinfección siempre o es recomendable que mínimamente se realice en los puntos donde el cuerpo de agua va a entrar en contacto con las válvulas, tanto de salida, ¿no? Y también con la línea de conducción. Ahí se va a trabajar con el cloro. El cloro que vamos a encontrar generalmente en el mercado es el que se vende con una concentración base del 70%. No es muy común el de 60%, ni tampoco de porcentajes base mayores. Como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? A través de la aplicación de estas fórmulas geométricas o de los aplicativos correspondientes, se va a determinar los volúmenes de las mismas y a esto se le va a acotar la cantidad de la concentración de, concentración de hipoclorito de calcio que se ha definido necesaria para la desinfección. Se incorpora, ¿no? Se procede a la De ahí se procede a la desinfección con este con esta solución de toda la estructura interna, ¿no? Y finalmente también una lavada, ¿no? Hasta que el agua al menos en el agua no se percibe el olor característico a cloro. En cuanto a la desinfección en la conducción, aducción y distribución, también se toma en cuenta el cálculo de los volúmenes de estos conductos. Y una vez que hemos determinado la cantidad de hipoclorito de calcio que se va a requerir para todos estos, se hace la preparación. Cuando ya se tiene la preparación, ¿no? Se procede al cierre de válvulas abajo, se vierte la solución preparada en la cámara húmeda del sistema de tratamiento, ¿no? Se cierra la válvula cámara seca y después de un tiempo de prudencial que puede ser de 2 a 4 horas, se deja correr el agua a través del sistema. En cuanto a la desinfección del reservorio, este es bastante parecido a la limpieza del mismo, ¿no? Siempre es recomendable hacer o buscar incidir en una limpieza en las paredes del reservorio, ¿no? Una vez que está hecho esto, procedemos a la preparación de nuestra solución desinfectante. Y de ahí se llena el reservorio con agua, ¿no? Y de ahí se vierte sobre esto la concentración de cloro, asegurándonos que hemos cerrado todas las válvulas de salida, las válvulas de purga y todas las demás de desagüe. Y se procede, ¿no? A verter el contenido de nuestra solución en el reservorio y a mantenerlo ahí al menos por unas 4 o 6 horas. La cantidad o aproximadamente lo que se recomienda en cuanto al llenado del reservorio con esta solución desinfectante abarque al menos la tercera parte de su volumen. La caja de distribución de caudales, ¿no? En cuanto a su desinfección, también se tiene que verificar el cierre de la válvula de entrada, el retiro de las tapas, ¿no? La apertura de la válvula de drenaje o de desagüe. Se remueve toda la tierra que se puede encontrar en el fondo, se limpia con un cepillo o con escobillas las paredes, ¿no? el piso, etc. Y luego se deja correr el agua aproximadamente por unos 5 minutos y de ahí recién se cierra la válvula de drenaje, se colocan todos los niples de rebalses que estos forman parte del sistema y se abre la válvula de entrada lentamente. Finalmente, en cuanto a la cloración del agua, ¿no? Vamos a entender a la cloración del agua como el proceso a través del cual se va a garantizar la eliminación de microorganismos presentes en el cuerpo de agua
hasta concentraciones poblacionales por debajo de los límites autorizados, de modo tal que ya no representen un problema a la salud de la población. Hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta relacionado al proceso de cloración. Uno es que todos estos funcionan a partir de ciertos equipos, ¿no? Donde tenemos en primer lugar el hipoclorador, que es el equipo que está encargado de suministrar de forma periódica, constante, la solución base, ¿no? Que hemos hecho con el hipoclorito de calcio y lo hemos mezclado con el agua. Es la estructura que va a estar vinculada al reservorio a través de un gotero, ¿no? A través de este gotero va a ir incorporando la concentración de cloro para garantizar la desinfección del agua. Nosotros podemos encontrar algunos tipos, ¿no? Rápidamente hay un hipoclorador de carga constante que se caracteriza porque su goteo es constante, es frecuente bajo ciertos parámetros, ¿no? Se ejecuta esta, o el, se usa este hipoclorador cuando vamos a buscar que el cloro residual esté en el rango de 0.5 a una parte por millón. Otra ventaja es que la dosificación del cloro es constante, ¿no? Porque es a través de gotas. Cada gota tiene la misma concentración. Otro aspecto importante es que estas estructuras son bastante fáciles de operar y sobre todo de mantener. En su desventaja está que el periodo máximo de recarga de cloro dura aproximadamente entre 10 a 15 días. ¿No? Y la otra desventaja es que hay algunos componentes del sistema del equipo que requieren cambios periódicos. Puede ser de 6 meses, un año, etc. Luego también se tienen los hipocloradores de pastillas. Estos son ya un acomodamiento específico que se ha hecho en el sistema, utilizando el principio de Venturi, ¿no? Para poder incorporar a un flujo, otro flujo más, sin afectar la presión interna del conducto cerrado, ¿no? La ventaja es que no requiere operación, no te va a demandar cálculos ya para definir la concentración del cloro que tienes que poner en el hipoclorador, las gotas por minuto, nada, ¿no? Porque ya todo está concentrado en la pastilla. Lo que va a hacer es que el agua, al ir pasando por la pastilla, va a ir degradándola, va a ir erosionando, la parte de esta erosión va a diluirse dentro del cuerpo de agua y se va a distribuir a lo largo del sistema. En este tipo de sistemas no hay mucho riesgo por intoxicación de vapores, como todo está herméticamente cerrado. Otra ventaja es que la infraestructura o el equipamiento es bastante reducido en cuanto a volumen. En cuanto a sus limitaciones, ¿no? La principal limitación es el insumo principal, que siempre tiene que estar en una presentación específica, pastillas, ¿no? El mantenimiento correctivo es complejo porque se tienen que hacer una serie de cálculos, una serie de estimaciones para no afectar el diseño hidráulico, ¿no? Del sistema de tuberías. Otra desventaja del hipoclorador de pastillas es que funcionan bien cuando hay un caudal constante de agua. Si el caudal no es constante, es errático, es variado, porque el flujo de agua tampoco es permanente ni es uniforme, ¿no? Entonces vamos a tener ahí que no va a funcionar apropiadamente este tipo de hipoclorador, ¿no? En cuanto a los materiales que se emplean en la desinfección, son escobas, escobillas, esto ya específicamente para la cloración, perdón, ahí dice desinfección, debe decir cloración, ¿no? La balanza, cucharas para revolver, etcétera, para ir pesando y hacer los cálculos necesarios, ¿no? El insumo va a ser el cloro. En cuanto al cálculo que se tiene que llevar adelante para definir la cantidad de cloro y también la dosificación en el goteo del hipoclorador, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos que definir cuál es el volumen de nuestro reservorio. Ese es el primer dato que tenemos que tener en cuenta. Entonces, acá en este ejemplo hay algunas
algunos datos que ya se están colocando. Por ejemplo, ¿no? Se dice que el caudal de ingreso en un reservorio es de 2 litros por segundo. Es el caudal de ingreso. Y el desinfectante va a ser hipoclorito de calcio al 70%. Lo que se quiere saber es cada cuántos días se va a hacer la recarga del dosador, considerando que el goteo, si el dosador tiene una capacidad de 600 litros, ¿no? Este es el dosador. Y la concentración que debe salir de ahí es de 2 miligramos por litro. Lo primero que tenemos nosotros que hacer es determinar el volumen de agua que va a ingresar en nuestro reservorio. Como nos dice que por segundo tenemos ingreso de 2 litros, ¿no? Quiere decir que en 24 horas, en la cual hay 3.600 segundos, vamos a tener un total de 86.400 litros. Ese es el volumen de carga de nuestro reservorio. Ese es el volumen de agua que tenemos nosotros que desinfectar. Entonces, para poder ya determinar la cantidad de cloro que vamos a requerir, tenemos nosotros que utilizar esta fórmula, ¿no? La cantidad de cloro en gramos o mililitros va a ser igual al volumen en litros multiplicado por la dosificación total promedio y dividido entre la constante es 10 siempre, y la multiplicado por la concentración de cloro a usar, ¿no? Acá nos indica que la concentración de cloro base que vamos a tener va a ser de 70%, ¿no? La constante K siempre es 10, ¿ya? También nos indica ya cuál es la concentración del cloro que vamos a obtener, que es de 2 miligramos. Entonces, lo que vamos a determinar nosotros ahora es cuánto nos va a durar, ¿no? 2 kilogramos de hipoclorito de calcio al 70%. ¿Qué periodo de tiempo? Para eso simplemente hacemos los reemplazos respectivos, ¿no? En nuestra fórmula, la cantidad de gramos de hipoclorito al 70% va a ser igual a 172.800 multiplicado por 2, que es la concentración, dividido entre 10 por 70. 10 es la constante K y 70 es la concentración del cloro comercial que hemos obtenido. Hacemos los cálculos correspondientes y vamos a tener el valor de 593.71 gramos por día, que es igual a 500 gramos por día, ¿no? Lo redondeamos, ¿no? Ahí la recomendación siempre es que redondeemos. Si nosotros tenemos como interés clorar el agua por 10 días, es decir, cada 10 días hacer la recarga, también puede ser cada 15 días, etcétera, ¿no? Ya depende. Vamos a multiplicar esta cantidad total de cloro que vamos a necesitar para todo ese volumen de agua que tenemos y lo vamos a multiplicar por la cantidad de días que esperamos no recargar, en este caso 10. Hacemos la multiplicación correspondiente y vamos a tener, ¿no? 5 kilogramos de cloro al 70%. 500 por 10, 5.000 gramos, ¿no? Que es equivalente a 5 kilogramos de cloro al 70%. Con este volumen de cloro vamos a preparar nuestra dosificación. Entonces nosotros cada día tenemos que verificar que en el reservorio se incorporen 500 mililitros. Para poder nosotros determinar ya el goteo, simplemente convertimos en inicio las horas a minutos. 24 horas son el equivalente a 1.440 minutos. En 10 días habrán 14.440 minutos, que es la cantidad de minutos que tenemos que cubrir con nuestro dosador. Vamos a convertir los litros a mililitros, como habíamos dicho, 500 litros por día, ¿no? Convertido en mililitros son 500 mil mililitros.
Y luego dividimos estos 500 mil mililitros, que va a ser, que va a estar en los 500 litros diario, entre los 14.400 minutos semana, que es diario que estamos considerando en el cálculo, y vamos a obtener 34.7 mililitros por minuto. Con eso ya nosotros tenemos la cantidad de gotas de mililitros por minuto que tiene que ajustarse el dosador. Lo redondeamos siempre, ¿no? Lo redondeamos a 35 mililitros y lo que procedemos a hacer es regular el dosador para que por cada minuto incorpore 35 mililitros a esos 14.400 litros de agua que está en el reservorio. Y así ya hemos determinado nosotros la cantidad de cloro que vamos a utilizar para clorar un cuerpo de agua que va a ser utilizado en el consumo humano, en el consumo poblacional. Si tuviesen alguna consulta, ¿no? Quedo atento para poderlas absolver. Bien, si no hay consultas, ¿no? Muchas gracias por la atención prestada. Les cedo la palabra a los organizadores del evento para que les den algunos alcances finales. La PPT, donde está el ejemplo de cálculo de cloro, ¿no? Y también el ejemplo de cálculo de cloro para la desinfección de cada uno de los componentes del sistema de agua potable, se las voy a compartir a todos ustedes a través del Centro Internacional Público Privado. Les solicitan a ellos para que les hagan llegar. De mi parte sería todo en esta oportunidad. Muchísimas gracias por la atención. Muy buenas noches con todos. Permiso.